Dile a don Nicolás que necesito verle, que ya las cartas no me bastan. No. Dios se lo pague, señora. Retírese, doña Pacucha. No vaya a ser que alguien nos vea, lo malinterprete y vaya con el cuento a su tío, el señor Abad. Y descuide la señora, que como siempre, cumpliré la comisión. Llega Astorga con bien y vuelve sin demora. Dios te lo pagará, fiel Benito. Y ya sabe usted, doña Pacucha, a mandar. ¡Pacucha! ¡Pacucha! Así que lo habías olvidado. Ay, siéntate, Pacucha. Y no me niegues nada. Otra vez se va al cárcel. ¿Cuándo te darás cuenta, Dios mío, de que ese es un noviazgo que no te conviene? ¿Qué sabes de él que no sepa quién lo conoció cuando estuvo aquí y sentó justa fama de calavera? Contigo mucha palabrería, pero después cartas y más cartas y solo cartas durante años y a escondidas. Su padre estaba enfermo, muy enfermo, y él es el mayor de sus 11 hermanos. Luego su padre murió. Pero una cosa así no hay por qué esconderla. Piensa, Pacucha, que durante todos estos años es muy difícil no encontrar una oportunidad, una sola, siquiera, para volver a verte y hablarme a mí, si, tal como dices, es tanto su interés. El matrimonio es cosa que no debe tomarse a la ligera. Algún día me lo agradecerás. Y no creas que te hablo así porque yo tema quedarme solo a mi edad y con esta salud. Yo solo deseo tu felicidad y sé que en ninguna parte estarás como aquí. Piénsalo. Ese hombre no te conviene. Yo me retiro, Pacucha. Veo que me comprendes y eso me alegra.